día de hoy vamos a abrir la Biblia, por favor, en el Génesis. Y eso va a ser como una introducción, un preámbulo. Un Génesis capítulo 2. Y vamos a leer primero del 15 en adelante. Y después nos vamos a regresar al 7 y al 8. Versículo 15 de Génesis capítulo 2. Génesis es el primer libro de la Biblia, así que lo va a encontrar muy fácil. Segundo capítulo y versículo 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que había, Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y vamos a ver el día de hoy un tema y una predicación que se llama: vuelve al diseño original. Vuelve al diseño original. Y sabes, hace ya algún tiempo, quizá un año, terminando la reunión, se me acercó un pequeño niño. Y este niño, pues no sé, quizá unos 7 años. Y entonces se me acercó corriendo y su mamá se quedó allá a lo lejos y vino el niño y me dijo: oiga, pastor, necesito hablar. Me dijo: ¿es usted el pastor Sadot? Le dijo: sí, yo soy, hermano, ¿qué necesitas? Me dijo: quiero pedirle un favor. Le dije: con mucho gusto, ¿qué necesitas? Y sacó de su bolsa del pantalón, sacó una carta, y estaba la carta media arrugada, y era un papel así, hecho un churrito, y me lo dio y me dijo: hágame un favor. Sí, y me dio ese papel y me dijo: mire, esta es una carta que le escribí a Dios y necesito que me haga usted favor de entregársela, me dice el niño. Y entonces le dije: sí, sí, con mucho gusto. Dice: es que mi mamá me dijo que usted conoce a Dios. Me dice: usted conoce a Dios, ¿verdad? Le dije: sí, hermano, yo conozco a Dios. Le dije: no te preocupes, yo le voy a entregar tu carta a Dios. Y se fue muy contento el muchacho. Y cuando llegué a mi casa, saqué de mi saco, me había guardado ahí la carta, y la saqué. Y cuando la leí, pues había una petición en su corazón muy especial acerca de la reunificación de su familia. Y estaba él pidiéndole a Dios con un lenguaje muy infantil, muy de niño, muy hermoso. Y sabe una cosa, me quebrantó el corazón y le dije: Señor, esta carta es para ti. Y lloré esa carta en la presencia de Dios. Oré por esa petición de ese niño en la presencia de Dios. Y le dije: Señor, esta carta es para ti. Pero pensando un poco acerca de eso, ¿sabe una cosa? En el diseño original de nuestro Dios para nuestras vidas, todos nosotros deberíamos conocer a Dios y todos nosotros deberíamos habitar en su casa y habitar en su presencia y tener una comunión estrecha. No deberíamos, ninguno de nosotros, ningún hombre debería de tener un intermediario o buscar un intermediario. Por supuesto que ese pequeño niño lo hizo con un corazón y yo sé que Dios va a contestar su petición y su oración en el nombre de Jesús. Pero, sin embargo, la realidad es muy distinta. La gran mayoría de las personas no conocen a Dios. De oídas le han oído, pero su corazón está muy lejos de Él. La gran mayoría de las personas no saben quién es el Padre y no saben cómo llegar a su casa y no saben que es posible tener una comunión. Sin embargo, el diseño original, el diseño de esa primer familia,
de esa primer casa, de ese primer matrimonio, era muy distinto a lo que está viviendo el ser humano en estas épocas. Y vemos nosotros cuál fue el diseño original. Y ya le leí yo una parte y me voy a regresar un poquito. Primeramente, vamos a leer en el versículo 7, Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Sabe una cosa? Hubo dos etapas en la formación del hombre. Mientras que todos los animales fueron formados por la voz de Dios, el hombre fue hecho con las manos de Dios. Lo formó con sus manos. ¿Sí? Dice que tomó el Señor polvo de la tierra. Y después pasó una segunda etapa, sopló vida. Y ese fue que puso el Señor su Espíritu Santo en nosotros. Sopló vida. Ese primer hombre, hermano, esa primera persona tenía el Espíritu Santo de Dios. Fue creado por Dios con sus manos y después se sopló aliento de vida y dice la palabra de Dios y fue el hombre un ser viviente. Y cuando dice un ser viviente está hablando que también espiritualmente estaba vivo y tenía entonces forma de tener una comunicación y una comunión espiritual con Dios. La segunda característica, ya vimos que entonces tenía el Espíritu Santo, tenía ese soplo de vida y tenía comunión con Dios. La segunda característica que nosotros vemos en el hombre es que Dios plantó un huerto, versículo 8, plantó un huerto que se llamó Edén, ¿sí? Y puso allí al hombre que había formado. Y ahora sí regresamos al versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces Dios plantó allí un huerto y le puso un nombre para que fuera la casa de esa familia, para que fuera la casa de Adán. Y ese nombre que le puso fue Edén. ¿Sabe lo que quiere decir Edén? Edén quiere decir lugar de gozo. También quiere decir donde se es feliz. El diseño original de Dios era un hogar en el que fuéramos nosotros llenos de gozo y de felicidad. La primera característica del diseño original de Dios era la comunión con Dios. Era ese soplo de vida, ese varón que tenía o esa mujer que tenían comunión con Dios porque eran un ser viviente, su espíritu estaba vivo y podía tener comunión con Dios. Lo segundo es que plantó Dios una casa, plantó Dios un huerto que se llamó Edén, que quiere decir lugar de gozo, lugar donde se es feliz. Fíjate qué diseño tan hermoso hizo Dios. Y puso Dios al hombre en ese lugar para que lo labrara y lo guardase. Tercera característica de ese diseño original, el hombre estaba ocupado en un trabajo que Dios le había puesto. Y ese trabajo tenía dos grandes trabajos el hombre. Primero era labrar y guardar el jardín del Edén, el lugar de gozo. Él tenía que cuidar su casa, tenía que defender, tenía que cuidar, tenía que labrar, tenía que hacer prosperar su casa con su trabajo. Tenía que cuidar, dice, para que lo guardara, tenía que cuidar el lugar de gozo, el Edén, el hombre. Tenía que cuidar el lugar de gozo que era el Edén. Y después le puso otro trabajo el Señor. Dice en el versículo 19, dice Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. El segundo trabajo no solamente tenía el trabajo de cuidar su lugar de gozo, su lugar de felicidad que Dios le había dado, sino también le puso un trabajo que era que tenía que nombrar a cada uno de los animales. Y sabes, ese es un trabajo que hoy en día es una ciencia, se llama taxonomía.
es la ciencia, parte de la biología que clasifica y nombra a los diferentes seres vivos. Y entonces era un labrador, era un cuidador de esa casa y además también era un científico. Adán era una persona de esfuerzo, de trabajo. Entonces vemos a Adán tenía un trabajo y lo hacía con todo esfuerzo y con toda dedicación. Y hay veces que hay tiempo para todo, dice la palabra de Dios, hay tiempo para todo. Y una vez platicando con los jóvenes, yo les decía, primero hay que tener un trabajo y después Dios te va a dar una esposa, hermano y hermana. Aquí sucedió así con Adán, le dio el trabajo de labrar y guardar, le dio el trabajo de poner nombre a los animales y a las aves. Y después dijo el Señor, oh, no es bueno que el hombre esté solo, no se halló ayuda idónea para él. Versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Siguiente característica del diseño original, Dios formó una familia, un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y Adán estaba feliz cuando la expresión dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa es una expresión de tremendo gozo. Sí, en nuestro idioma hoy es como que hubiera dadole gracias a Dios. Dios, wow, qué impresionante. Te agradezco tanto por este regalo que es esta mujer que hoy traes a mí, esta esposa mía. Esta esposa mía, y entonces dio Dios ahí esa mujer y se formó ese primer matrimonio. Te puedes imaginar ahí, esa primera boda fue oficiada ahí por Dios mismo. Entonces Dios trajo a la novia y ahí estaba Adán y le dijo, esta es tu mujer, sí, tómala como tu mujer, fructifiquen y llenen la tierra de hijos. Todo era felicidad, todo era gozo, era un matrimonio hermoso además. Era un matrimonio, los dos eran seres vivientes, los dos eran con espíritu, los dos tenían comunión con el Espíritu de Dios. Y sabes una cosa, dice la palabra de Dios que era un hermoso matrimonio. Entonces Adán estaba feliz, ¿sí? Le puso varona porque había sido puesta del varón, había sido sacada del varón. Versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y por supuesto esto tiene también una connotación de placer sexual, por supuesto que sí, pero más profundamente en lo espiritual había una comunión entre ellos. No había ningún tipo de reservas, estaban ellos transparentes el uno al otro, había una comunión. Estaba completo el Edén, el lugar de felicidad, el lugar de gozo estaba completo. Dios estaba ahí, el hombre estaba lleno del Espíritu de Dios y entonces podía tener comunión con Dios, el hombre y la mujer. Tenía un trabajo el cual lo hacía con dedicación, cuidaba ese lugar de gozo, lo defendía ese lugar de gozo. Y había un matrimonio hermoso, unido y bendecido. Y hay una última característica de ese huerto del Edén. Y ese huerto del Edén, ese lugar de gozo, ese lugar de felicidad, tenía unas reglas puestas por Dios. Vamos a leerlas. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La última característica de ese lugar de felicidad es que había unas reglas puestas por Dios. Dios le dijo, puedes comer todo lo que quieras, puedes tomar de todo lo que hay aquí, excepto de eso, eso por favor no lo toques, eso no es tuyo, eso no es para ti, eso déjalo allí por favor, eso no lo toques, ¿de acuerdo? Mientras el hombre y la mujer vivieron en ese huerto del Edén, fueron plenos. Dios estaba ahí, ellos tenían un matrimonio hermoso,
de unidad y de comunión. Era un gozo impresionante. Ellos tenían comunión con Dios. Y no solamente eso, había una bendición en lo económico, había un trabajo bendecido por el Señor, había felicidad y ellos tenían unas reglas las cuales cumplían a su padre. ¿Sabes una cosa, hermano, hermana? Para hacer un pequeño resumen de ese diseño original, Dios habitaba en esa casa y el hombre y la mujer tenían comunión con Dios. Lo segundo, el hombre trabajaba esforzadamente cuidando de ese hogar de felicidad. Tercero, habían unas reglas las cuales ellos cumplían por amor a Dios y para mantener ese orden. Y cuarto, había una familia, un matrimonio hermoso, unido y en total comunión. Un tiempo de bendición, una vida hermosísima. Se le llama también como sinónimo, se le llama paraíso al huerto del Edén. Vivían ellos un paraíso. Estaban en la perfección. Estaban en una vida en total plenitud. No les faltaba nada. Estaba Dios, estaba su familia, estaba un trabajo bendecido, estaba la comunión con el Señor y estaba también unas reglas que les protegían para no perder esa bendición. Sin embargo, un momento dado llega Satanás y engaña a la mujer y la mujer convence en codicia al hombre y quebrantan las reglas. Quebrantaron las reglas. ¿Y qué sucedió? El hombre, por su pecado, ya no cuidó ese Edén, no cuidó ese lugar de privilegio que tenía cerca del corazón de Dios, no cuidó ese lugar de bendición, no le faltaba nada, lo tenía todo. Y sin embargo, Satanás le dijo, te falta algo. Sin embargo, Satanás le dijo, tienes que codiciar lo que no tienes. Y así es todavía, Satanás. Hay veces que estamos tan plenos, estamos tan felices, y sin embargo viene Satanás a decirte, pero te falta algo. Y viene a Satanás a querer meter una codicia a tus pensamientos y a tu corazón para sacarte de la voluntad de Dios. Y en el caso de esa primer familia, lo logró. Y entonces transgredieron la ley de Dios, ¿sí? Su espíritu murió verdaderamente como Dios les había dicho. De cierto morirás, y su espíritu murió. Ya no tuvieron más comunión con Dios y perdieron el lugar del Edén. Perdieron el estar en ese lugar de gozo, de felicidad. Su matrimonio se vino abajo, se empezaron a echar culpas. La mujer que me diste. Y no solamente eso, empezó a haber pecado tremendo, al grado que uno de sus hijos asesinó al otro. Caín mató a Abel. Una familia que había sido perfecta y bendecida en el diseño original de Dios se convirtió en una familia de pleitos, de divisiones. Dios ya no estaba ahí, ellos estaban muertos en su espíritu y todo era tropiezos, dolor y muerte, como Dios mismo les había advertido. ¿Sabe, hermano, hermana? Incluso hasta el trabajo de Adán ahora era con dolor. Ya no era ese trabajo bendecido y lleno de la prosperidad de Dios. Ya era un trabajo con dolor. Esa es la condición del hombre actualmente. Esa es la condición del hombre actualmente, hermano y hermana. El hombre no le da lugar a Dios en sus vidas y vive transgrediendo los lineamientos de Dios, muchas veces por falta de conocimiento y muchas veces aún conociéndolos, decide hacerle caso a las codicias que trae Satanás a sus corazones. Sus familias están destruidas, sus matrimonios están divididos, no hay esa vida en Edén, no hay esa vida de gozo, no hay esa vida de plenitud, porque Dios no está ahí, porque no está vivo el Espíritu para poder tener comunión con Dios, porque la familia está destruida en pleitos, en muerte, y porque no hay esa vida abundante que solamente se puede encontrar en Dios y en Cristo Jesús.
¿Sabe, hermano, hermana? La pregunta aquí es, si está una persona ya no en el Edén, sino en el infierno. Decía en una ocasión el pastor Cho, decía, no le predique a las personas de que se conviertan por miedo. No les diga, ¿sabe qué? Si no te conviertes, te vas a ir al infierno. Dice, si una persona no tiene a Cristo, ya está en el infierno. Y es verdad, hermano, es totalmente verdad. Si una persona no conoce a Cristo, vive un infierno. Pero la pregunta aquí es, ¿se podrá regresar al diseño original de Dios? ¿Se podrá en esta tierra? ¿Se podrá en esta vida? Yo no estoy hablando solamente de la vida eterna, donde será un paraíso, donde será una bendición, donde viviremos eternamente con el Señor. Yo le digo, en esta tierra, en este tiempo, yo le digo a usted, hoy se podrá restaurar el diseño original. La respuesta, hermano, es totalmente certera. Sí, porque por eso murió Jesucristo, para restaurar nuestra comunión con el Padre, para pagar por nuestros pecados y justificarnos, para darnos vida juntamente con Él y para que a través de esa vida espiritual restauremos la comunión con Dios. Así que hoy le tengo una buena noticia, hermano y hermana. No tiene que vivir un infierno en esta tierra. Usted puede regresar al diseño original del huerto del Edén, donde todo era gozo y felicidad y unidad. ¿Cómo podemos nosotros restaurar? Yo le quiero pedir que vayamos ahora al Nuevo Testamento. Ya vimos la caída del hombre, ya vimos su diseño original de nuestro Dios y cómo lo perdió todo el hombre por el pecado. Pero primeramente vamos a Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Me voy a esperar para que todos lo tengan. Y si, hermano, tiene usted ahí a un hermano, bienvenido. Y no trae una Biblia, hágame un favor, ponga su Biblia en medio para que nuestro hermano también la pueda leer, porque esto es palabra de vida, esto es palabra de vida, es palabra de restauración, es un mensaje que viene del corazón de Dios, es un mensaje que Dios quiere transformar tu vida y regresarla a la plenitud en la que nunca debimos de haber dejado de estar si estuviéramos conectados y en comunión con nuestro Dios. Así que Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Señor Jesucristo vino a esta tierra a restablecer el orden original de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que aquel que está pegado a Él dé fruto y dé un fruto abundante, para gloria del Padre Celestial. Por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, por la santidad de uno, por la santidad del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Y en esa santidad, en esa vida intachable, irreprensible, Él tomó sobre sí el castigo de nuestros pecados. Siendo Él santo, no habiendo cometido falta alguna, Él justificó por justicia y por obediencia a todos los que en Él creemos. Así que es a través de Jesucristo que usted puede restaurar el diseño original. Usted puede regresar al Edén. Esa casa que Dios creó de amor, de gozo, es el lugar para ser feliz.
usted lo puede retomar. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos restaurar ese diseño original a través de nuestro Señor Jesucristo? Número uno, hermano, número uno, para que la familia funcione, para que se restaure la casa, para que vuelva a existir ese gozo y esa bendición, lo primero que tiene que restablecerse es la comunión con Dios. En su casa tiene que estar la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, nada se puede hacer. Sin la presencia de Dios, no se puede dar fruto. Le voy a pedir, ahí está usted en Romanos, ¿sí? Ha usted en Romanos. Y más adelante, bastante más adelante en la Biblia, está el libro de Hebreos. Y quiero ir a ese primero y después terminamos regresando al Evangelio de Juan. Pero Hebreos capítulo 10, versículo 16. Si no lo alcanza a leer en su Biblia, solo anótelo y después llegando a su casa de tarea se lleva usted el leerlo. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Pero le llamo a que lo escuche. No siga ahí buscando, solo escúchelo. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sabe, hermano, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? A través de Jesucristo se puede restaurar la presencia de Dios. Es decir, a través del pecado morimos espiritualmente. Pero cuando llega la fe en Cristo y usted declara con su boca y cree con su corazón que el Señor Jesucristo es el Señor de su vida y que murió en una cruz y que Dios lo resucitó de entre los muertos y que ahí en esa cruz pagó por sus pecados, en ese momento usted pasa de muerte a vida. Porque la palabra de Dios dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sabe una cosa, es una muerte espiritual y de repente su espíritu vuelve a tener vida. Así como cuando Dios creó al hombre y sopló aliento de vida, así usted también recibe un nuevo aliento de vida. Es la llenura del Espíritu Santo que sopla como un viento recio y entra a su vida ese Espíritu Santo de Dios. Y usted tiene vida espiritual. Esa vida espiritual, quiero decirle, que su espíritu esté vivo. Esa es, le puedo decir, esa es su forma de poder tener comunión con Dios. Es como si usted tuviera un teléfono. Su espíritu vivo es como el teléfono con el que usted se puede comunicar. Si usted está muerto, su espíritu, no hay esa línea, no hay esa comunicación. Pero cuando usted nace de nuevo y Dios pone su espíritu en usted, entonces tiene usted esa bendición, como dice aquí la Biblia. Hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Y sus pecados fueron perdonados y usted entra a la presencia de Dios y le dice, Padre, estoy aquí para primeramente en esta restauración de mi vida, lo primero que quiero restaurar es mi comunión contigo, que entres a mi casa y que entres a mi vida. ¿Sabe, hermano? Esta es una disciplina que debe usted de tener diaria. Así como todos los días usted alimenta su cuerpo para mantenerlo vivo, con agua, con pan, con alimento, de esa misma manera usted tiene que alimentar a su espíritu para mantenerlo vivo. El alimento del espíritu es la palabra de Dios y la oración en su presencia. Alimente su espíritu para que nunca se muera, para que nunca se aleje usted de la presencia de Dios. Sin Dios no hay Edén, sin la presencia de Dios no hay vida abundante, no hay vida de gozo, no hay restauración de familia. Dios es el primer elemento que tiene que ser restituido en nuestras vidas para que nuestra vida vuelva a funcionar. Así que, hermano mío,
tiene usted entrada a la presencia de Dios, porque Dios ha soplado nueva vida en usted y usted ha pasado de muerte a vida en el nombre de Jesús. Así que use esa vida espiritual y tenga comunión con su Padre. Ore en su presencia, búsquele con todo su ser, porque la casa de Dios está abierta para usted. La palabra de Dios dice: si usted llama, se le abrirá. Si usted busca, encontrará en el nombre de Jesús. Busque a Dios, busque a Dios. Lo primero que se hace es restablecer la comunión a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre. Por eso todo empieza con una oración. Y al final de esta reunión, un pastor va a pasar al frente y le va a decir: si usted quiere restablecer esa comunión con Dios y aceptar el sacrificio de Cristo como suyo, solamente necesita fe. No tiene usted que dar nada, simplemente decir: Señor, creo en ti y te necesito. Y su vida empezará una transformación. Usted recibirá el aliento de vida, el Espíritu Santo de Dios, para iniciar su restauración de vida, empezando por la restauración de la comunión con Dios. Después, ¿qué pasa? Ahora sí le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Juan. Y ahí sí todos lo vamos a abrir. Juan capítulo 14. Y me voy a esperar. Juan capítulo 14, versículo 21. Juan capítulo 14, versículo 21. Y si usted ya lo encontró, váyame indicando con un amén. Juan capítulo 14, versículo 21 dice. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Usted está empezando una nueva vida. Y lo primero que hizo fue volver a traer la presencia de Dios a ese hogar. Por el pecado, el hombre le dio la espalda a Dios y decidió no buscar a Dios, y cosechó muerte y división, y cosechó una vida que fue un infierno. Pero usted, como primer paso, vuelve a la casa de Dios, vuelve al Edén, vuelve a ser Dios su Padre y su Señor. Pero sabe una cosa: en esta casa que usted está habitando hay reglas y usted las tiene que cumplir. Hay reglas y usted las tiene que cumplir. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama se verá amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mis palabras guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hermano, hermana, guarde los mandamientos de Dios. Lo que sacó al hombre de la presencia de Dios fue el pecado. Y de la misma manera, si usted ha restituido esa comunión con Dios, pero no guarda sus mandamientos, entonces nunca tendrá esa manifestación de la presencia de Dios. Aquí dice que el que guarda sus mandamientos es el que ama a Dios y será amado por mi Padre. Yo le amaré, dice el Señor Jesús, y me manifestaré a él. Si usted quiere una verdadera comunión duradera con Dios, guarde sus mandamientos, guarde sus mandamientos. Dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice ahí que el que guarda mis palabras, vendremos a él y haremos morada con él. Usted quiere que Dios habite en su casa, no nada más una visita de usted a la iglesia y que siente bonito y la presencia de Dios y se va y todo sigue igual. Lo que usted quiere es una manifestación poderosa de Dios. Lo que usted quiere es que Dios habite en su casa. Siguiente cosa que usted tiene que restaurar es su obediencia a la palabra de Dios. Su obediencia a la palabra de Dios. Tiene usted que seguir las reglas de su nueva casa, de la casa de Dios. Su Dios es su Padre ahora y su Padre pone reglas. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las reglas de Dios? Sabíamos que en el huerto del Edén le dijo: no comas de ese árbol, porque de cierto morirás.
Hoy el Señor nos pone también a nosotros reglas y nos dice: ten cuidado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Y sabe, hermano, ame a Dios. Dice la palabra de Dios: hay que amarle con todo el corazón. Y el que le ama, guarda sus mandamientos y se aleja de la maldad. Lo segundo dice: ame al prójimo. Y el apóstol Pablo enseñó que amar al prójimo es guardar los mandamientos, porque dice: en el no adulterar, en el no robar, en el no mentir, en el no codiciar, ahí está el cumplimiento del amor al prójimo. Si usted verdaderamente ama al prójimo, no le hace daño. Si una persona ama al prójimo, no adultera, no fornica, no miente, no roba. Entonces en el amor está cumplida la ley. Si usted quiere cumplir la ley de Dios, ame a Dios y aléjese de la maldad. Ame al prójimo y no peque contra el prójimo. Hermano, hermana, en la familia, ¿cuáles son los mandamientos? Al varón le dice el Señor: ama a tu esposa, cuídala, susténtala. Si se fija, también le dijo eso del huerto del Edén, lo puso ahí para guardarlo y labrarlo. Dios le está diciendo ahora a usted: también hay un nuevo jardín que tiene usted que cuidar y labrar. Esa es su casa. Tiene que usted trabajar para bendecir ese hogar, para cuidar ese hogar. Cuídelo del pecado de usted mismo. Cuídelo de que entre Satanás una vez más a traer codicias que lo saquen de la voluntad de Dios, y por el contrario, que reine la presencia de Dios. Cumpla esas reglas, hermano. Ame a su esposa. A la esposa le dice: respete a su marido. A los hijos les dice: honra a tus padres. A los padres les dice: cría a tus hijos en amor y en amonestación del Señor. Cada uno de esos es una charla, y usted las puede ir y preguntar ahí en la librería si tiene prisa por escucharlas. Yo sé que muchos lo tendrán. Vaya y dígale: ayúdeme a encontrar. Y hay una serie de mandamientos que se dio, una serie de los 10 mandamientos, escúchela. Hay una serie de los mandamientos de Dios para el matrimonio, escúchela. Hay una serie acerca de la educación de los hijos, escúchela, hermano, escúchela. Puede comprar el CD por solo 10 pesos, es baratísimo, es lo que cuesta nada más. O puede usted escucharlas gratis ahí en el canal de YouTube de la congregación de Camino Extremo. Búsquela, escúchelas. Sí, instruyase en el Señor, instruyase, lea la Biblia, busque cuáles son las reglas de su Señor, para que usted pueda habitar perpetuamente en esa casa que se llama Edén, en ese lugar de gozo, en ese lugar de bendición. Y le voy a pedir a mi hermano del piano si puede pasar al frente. Le voy a pedir también al pastor que me vaya a ayudar el día de hoy, si puede pasar al frente en las diferentes sedes, por favor. Y por último, ahí estamos en Juan capítulo 14, y quisiera pedirle que ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 15, me ayudara usted a leer del versículo 4 en adelante. Juan 15, 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nos dice el Señor: todo esto que has aprendido es importante, es necesario permanecer. No es solamente, hermano, una disciplina de un día. Es permanecer en el amor de Dios, es permanecer pegado a Él. Tiene que usted cambiar su vida, tiene que cambiar sus hábitos, tiene que cambiar su forma de vivir. Ya no es una vida alejado de Dios, sino es pegado a Él. Tiene usted que leer la Biblia todos los días. Tiene usted que orar en su presencia. Tiene que usted congregarse. Esas son las disciplinas espirituales. Tiene usted que permanecer pegado a Dios. Y entonces va a venir un fruto impresionante. Va a venir un fruto de restauración de su matrimonio, como al principio. Restaure su comunión con Dios. Restaure su obediencia a los mandamientos. Y permanezca disciplinadamente, constantemente, su vida entera pegado a Dios, y el fruto va a llegar.
va a haber un fruto que va a glorificar al Padre. Va a ser tan grande el fruto que la gente va a decir: ¿qué pasó en tu vida? Y usted va a decir: gloria a Dios que me salvó, gloria a Dios que me restauró, gloria a Dios que restauró mi casa. ¿Sabe? Por eso va a ser glorificado el Padre en su fruto, en el nombre de Jesús, en el fruto que usted dé, en el fruto de la restauración de su vida, va a ser glorificado el Padre. Pero permanezca fiel, hermano, permanezca fiel. Va a haber muchas acechanzas, va a venir Satanás a tratarlo de sacar del huerto del Edén otra vez, hermano. Va a venir otra vez la codicia, va a venir otra vez el que le invite: no, hombre, vuelve a tomar; el que le diga: vuelve a fornicar; el que le diga: vuelve a adulterar; va a venir el que le diga: no permanezcas en el Señor, vete de ese lugar. Van a venir ataques, va a venir querer Satanás robarse esa semilla que hoy fue sembrada a su corazón. Permanezca fiel y usted va a ver la gloria de Dios. Permanezca fiel. Yo les contaba este jueves en la oración acerca del matrimonio, y si no la escuchó, le invito a que la escuche, la oración del jueves, porque la presencia de Dios se manifestó de una manera impresionante. Y yo les platicaba ese testimonio de vida, de cómo mi matrimonio empezó con distintos problemas, y había en mí mucha inmadurez. Estaba yo muy joven y había mucha inmadurez. Pero sabe una cosa, si no hubiera sido porque permanecimos mi esposa y yo pegados a Él en la iglesia, en la oración, en la búsqueda de Dios a través de su palabra, hubiéramos terminado divorciados. Sabe, hoy tenemos un matrimonio, y le puedo decir, este fin de semana mi esposa y yo estamos cumpliendo 16 años de casados. 16 años, tenemos 3 hijos, Ana Sofía de 12 años, mi hija Victoria de 10 años y mi hijo Sadot de 8 años, y tenemos una casa hermosa. La presencia de Dios está aquí, obedecemos los mandamientos de nuestro Señor y tenemos comunión los unos con los otros. Pero no fue así siempre, se lo tengo que confesar, no fue así siempre. Al principio había pleitos, al principio había divisiones, al principio en nosotros no había una comunión con Dios plena, al principio en nosotros había egoísmo, y el egoísmo es un pecado, y había en nosotros inmadurez. Y sabe una cosa, el hecho de que permaneciéramos firmes en la iglesia, el hecho que permaneciéramos firmes en nuestras consejerías, en la lectura de la palabra, en la oración, sabe, nos sacó a flote, y Dios dio fruto en nuestras vidas. Dios nos hizo dar fruto, y hoy la vida nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido tremendamente. Dios nos ha bendecido, ha abierto su manantial sobre nuestras vidas, y estamos hermosamente bendecidos en unidad familiar. Pero no fue así siempre, pero fue restaurado el diseño original. Y le doy hoy a usted esperanza, porque sin saber si su matrimonio quizá está en pleitos, divisiones, aquí la palabra termina diciendo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pídale a Dios, permanezca en Él y pídale a Dios. Dile: Dios, restaura mi matrimonio. Así oraba yo, le decía: Dios, restaura mi matrimonio. Y Dios lo hizo, hermano, porque se cumplió esta palabra: pide todo lo que queréis y os será hecho. Y Dios restauró mi vida, así también va a restaurar las de usted, en el nombre de Jesús. Permanezca fiel y pídale a Dios, y dígale: Señor, restaura mi casa, restaura mi casa. Dios, restaura la comunión entre yo y mis hijos. Si tiene usted un hijo alejado, un hijo en rebeldía, ore a Dios. Dígale: Señor, regresa a mi hijo, haz de mi hijo un varón cristiano, haz de mi hija una mujer cristiana. Pídalo con fervor y usted va a ver la gloria de Dios, y su casa va a dar fruto en el nombre de Jesús. Quisiera yo preguntarles, hermanos, ¿habrá alguien aquí que quiere restaurar el diseño original de nuestro Padre? Ese diseño del Edén, ese diseño de su presencia, es el diseño de un hogar de gozo, de un lugar de felicidad. Si esa es su oración, póngase en pie y vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Ahí yo le invito a que, puesto en pie, cierre sus ojos y busque a su Señor. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, y hoy sabemos, Señor, que fue a través del pecado que se rompió esa comunión y esa vida de bendición.
pero también hoy sabemos que a través de la sangre del Señor Jesucristo hoy podemos restablecer esa comunión contigo y tenemos lugar en el lugar santísimo y podemos entrar confiadamente por el camino que nos abrió el Señor y podemos restaurar, Señor, a través de la fe. Si fue el pecado, Señor, que entró a nuestras vidas, es, Señor, la justificación a través de la fe en Jesucristo, quien nos limpia de pecado y soplas nueva vida. Porque el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy declaramos, Señor, yo paso de muerte espiritual a la vida para tener comunión contigo, para poder hablar contigo, para poder sentir tu presencia, para oír tu guianza, para leer tu palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu me guíe a entenderla, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú hagas grandes milagros en medio de nosotros, que restaures, Señor, esa comunión, que exista, Señor, esa reconciliación entre nosotros y ti. Si hay algún hermano aquí, hermana, que no te conoce, que puedan ellos en el nombre de Jesús hoy conocerte, Dios, y puedan hablar contigo y puedan soplar vida y te puedan ver y sentir, Señor, para que se restaure esa comunión. Queremos, Señor, pasar de ese infierno que es la vida sin ti a ese Edén, a esa vida feliz que es la vida donde tú estás en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. De la misma manera sabemos que hay reglas, Señor, en tu casa, en esa casa de gozo, y son reglas que tú pusiste para mantenernos, Señor, en esa vida de salvación y en esa vida, Señor, de bendición, porque el pecado trae muerte, Dios. Y hoy queremos nosotros, Padre, por amor a ti, por amor al prójimo, Señor, cumplir tu ley, cumplir tus mandamientos y, Señor, no mentir, no robar, no fornicar, no adulterar, no codiciar, Señor, en el nombre de Jesús, amarte con todo nuestro ser, no tener dioses ajenos delante de ti, que nada, Señor, esté por encima de ti en nuestro amor, en nuestro corazón, Dios, que seas el primer lugar de nuestras vidas, que podamos amar al prójimo, porque este es el primero y el más grande mandamiento, amarte a ti sobre todas las cosas y amar al prójimo como tú nos has amado, Señor Jesús. Ese no es tu mandamiento nuevo, Dios. Hoy te damos gracias, Padre. Yo te pido, restaura nuestras familias, Dios. Aquí hay familias, Padre, representadas por cada varón y por cada mujer, por cada joven, por cada niño, como aquel niño, Señor, que oraba y que traía su carta para Dios y le decía, Señor, restaura mi casa. Hoy aquí estamos diciendo, restaura mi casa, Dios. Y vuélveme a ese estado original, Señor, a ese estado de comunión contigo y de bendición que fluye de tu corazón, Señor. Vuélveme, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a esa vida de gozo, a esa vida de bendición, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nosotros te adoramos, Señor, y te damos gracias, Padre. Yo le invito a que usted siga orando por su casa. Dice la palabra de Dios, si usted permanece en él, pedid todo lo que queráis y Él lo hará. Así que ahí donde está usted, dígale, Dios, restaura mi casa, restaura, Señor, pásame de muerte a vida, de esa vida que es un infierno a esa vida abundante en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el nombre de Jesús. Y siga usted orando y le voy a pedir si nos puede seguir guiando en oración el pastor. Adelante, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, porque una vez más podemos ver tu amor, tu misericordia por nuestra vida, Señor. Y hoy, a través de tu palabra, tú nos has hablado y nos has mostrado que hay un lugar donde hay gozo, Señor, donde hay felicidad. Y que, Señor, muchas veces hemos anhelado estar ahí, Padre, pero por causa del pecado hemos vivido fuera de ese Edén, Señor, de ese lugar precioso que tú habías preparado con un plan perfecto para nuestra vida. Y Señor, también reconocemos hoy, porque tu palabra nos lo muestra y nos lo deja ver, que hay una razón por la cual hemos sido echados de ese lugar por causa del pecado. Y Señor, también sabemos que hay una gran responsabilidad de nuestra parte y que una de las razones por las cuales estamos viviendo así, Señor, es por nuestra comunión rota contigo, que por causa del pecado esa comunión se rompió
Y hoy podemos ver, Señor, cuántas veces el pecado nos sacó, nos echó fuera de ese lugar. Y podemos ver nuestra vida en el pasado y probablemente en el presente y hoy mismo, Señor, cómo el pecado nos saca de ese lugar, de tu propósito, de tu plan. Y cuando miramos hacia atrás, Señor, vemos cómo se cierra esa puerta de donde hemos sido echados. Y volteando hacia ese lugar, Señor, podemos contemplar la vida hermosa, preciosa, que tú habías planeado para nosotros. Un matrimonio perfecto, una familia feliz, Señor. Unos hijos viviendo en gozo, en armonía, en alegría. Pero por causa de nuestro pecado, Señor, hemos sido apartados de ese propósito y ese plan. Y hoy tu palabra, Señor, tu hermosa palabra, tu gran misericordia, una vez más, Señor, nos da la oportunidad de regresar a casa, a ese lugar, Señor. Y hoy, Padre, muchos de los que estamos aquí tenemos un problema, Señor, por el cual no podemos disfrutar plenamente de la bendición, del gozo, de la felicidad. Y hoy, Señor, cuando miramos hacia nuestras casas, nuestra familia, nuestro hogar, vemos la condición verdadera en la que estamos, que muchas veces fingimos y queremos aparentar que todo está bien, Señor, pero hay un dolor en nuestro corazón, hay una tristeza en nuestra vida, Señor, porque el pecado nos sacó de ese lugar, del lugar de gozo, del lugar de paz, del lugar de felicidad. Y hoy solamente podemos contemplar de lejos lo que pudo haber sido nuestra vida, Señor. Y hoy, Señor, tú nos has hablado porque quieres darnos una nueva oportunidad para regresar a ese lugar, a ese estado, Señor. Nos diste una tierra para trabajarla, para cuidarla, para labrarla, Señor, y hemos descuidado la tarea que tú nos diste. Hoy, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Estamos delante de tu presencia, Señor, mirando al Señor Jesucristo, cómo se entregó en esa cruz para restaurar nuestra relación contigo, Padre, después de haber sido echados. Y hoy, Señor, venimos con un corazón que anhela, Señor, esa paz, ese gozo, esa felicidad. Señor, miramos nuestra casa, miramos nuestros hijos, nuestra familia, y nos duele en el corazón, Señor, la condición en la que nos encontramos. Y hoy venimos, Padre, a restaurar nuestra relación contigo. Somos la causa del problema, Señor. No es mi esposa, no son mis hijos, Señor, no es mi familia. Soy yo, Señor, el que tiene el problema. Por mí fuimos echados, Señor, por mi pecado. Pero hoy, Señor, vengo delante de ti con todo mi corazón, Señor, para pedirte perdón por mis faltas y mis pecados. Y hermanos, si esta mañana usted tiene algo que tratar con el Señor y que solamente ha estado viendo de lejos, como un observador, lo que Dios tenía preparado para su vida, una perfecta vida, Señor, hermano, un plan perfecto para su matrimonio, para su casa, para sus hijos, hoy es el día, hoy es la oportunidad que el Señor ha traído para que podamos restaurar y regresar a ese estado que Dios había preparado para nosotros. Y dígale ahí: Señor, esta mañana vengo delante de ti reconociendo mi falta, Señor, reconociendo que por mi causa hemos perdido ese estado original que tú habías planeado para mi vida. El pecado me apartó, Señor, el pecado me expulsó, me arrojó de ese lugar, me echó fuera, Señor. Pero hoy sé que a través del Señor Jesucristo puedo volver a ese estado que tú habías preparado para mí, del que habla tu palabra, del que nos habló el día de hoy, Señor, tu bendita palabra y la predicación. Hoy anhelo en mi corazón ese lugar de armonía, de gozo, de felicidad, Señor. No tengo que esperar mucho, Señor, es el día de hoy, porque es el día de hoy que tú me hablaste para restaurar, Señor, para hacer de nuevo las cosas, para comprometerme a guardar tu palabra. Y hoy quiero hacer un compromiso contigo, Señor. Hoy me comprometo, Señor, a guardar tu palabra y tus mandamientos. Y hoy te pido perdón, Señor, porque sé que he fallado.
Hoy te pido perdón, porque sé que a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada en la cruz, yo puedo encontrar salvación, perdón y vida eterna, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias porque tú nos hablas, Señor. Y hoy te damos gracias porque podemos entender tu gran amor para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén, Señor. We'll be right back.